son primero la forma de elección. Los magistrados son elegidos por el Senado de la República, mientras que los conjueces son elegidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional, es decir, por los 9 magistrados ya elegidos. El tiempo de duración también es distinto. Los magistrados son elegidos por 8 años, mientras que los conjueces por 1 año, el cual se puede prolongar. El número es también diferente, ya dijimos los magistrados son 9, mientras que los conjueces son 18. En este caso fueron elegidos de los 18, 6 mujeres. Y la última diferencia es que los magistrados tienen un despacho y los conjueces no.